Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Miji Mommy Vlogs. amigos, ¿qué tal? Ya sé que tiene días que no les he grabado nada. Ahorita estoy aquí en toda. Ya me despinté y todo ya es tarde. Son las 7:40. Este. Hoy fui a recoger el aparato ese que me dieron para checar el, el sueño. Aquí lo tengo, ahorita se los voy a enseñar. Aquí está el aparato, miren. Viene con todo esto. Y así es como me lo tengo que poner. Así. También trae este. Que también lo tengo que, que conectar en el dedo. Pues ya nada más ahorita que me vaya a acostar lo voy a poner. Como les dije son las 7.41. Eh, me pusieron que a las 10 de la noche se va a prender solito. Así es que nada más me lo tengo que conectar. Y solito se va a prender. Así es que pues me lo tengo que dejar. Um, si me acuesto temprano o como sea, tengo que tenerlo ya listo. Para que a las 10 de la noche se va, solito se va a prender y se va a apagar a las 7 de la mañana. Así es que mañana les cuento cómo es. O cómo me fue. Y pues me van a dar los resultados del sueño también. No les he grabado nada, yo sé. He andado um, bien ocupada. Aparte de que ustedes saben que no me he sentido bien. Este he andado ocupada, eh, ahorita estoy haciendo las piñatas para la fiesta de mi niña, eh, ya comencé a hacer una, este, pero después les voy a enseñar hasta dónde la llevo, este, para que, para que ustedes me, me acompañen en el procedimiento de lo que sigue, nada más la estoy armando, me falta um, lo que es ya terminar la decoración y todo, pero eso ustedes me van a acompañar para hacerlo. Así es que mañana tengo que entregar este esta máquina a las nueve de la mañana. Así es que mi esposo mañana va a descansar. Y en cuanto dejemos a los niños, nos vamos a ir a entregar eso, porque pues nos queda como a una hora de aquí eh, el hospital ese donde voy. Así es que mañana nos vemos. Buenas noches. No me quise acostar a dormir sin mostrarles cómo se me ve ya todo el aparato este puesto. Ya lo tengo todo listo nada más para acostarme. Así es que buenas noches, nos vemos mañana. Buenos días amigos, por aquí ya son las 7 de la mañana, ya se apagó la máquina y ya estoy comenzando a quitarme todo esto. Déjenme decirles que no fue nada fácil poder dormir con todo este aparatajo puesto porque estorba. Me tuve que quitar una uña para para que me pudiera poner el aparato porque la uña me estorbaba para ponerme esa cosa. Así es que después me quité todas, pero pues así vamos por aquí. Ahorita ya nos vamos a arreglar para llevar a los niños a la escuela y ir a entregar este aparato. que acostada regresé de de ir a a dejar la máquina la tenía que entregar hoy así es que regresamos fuimos a desayunar con mi esposo ya no les grabé nada ni no puse nada no grabé nada este y pero llegamos ahorita fuimos por los niños y llegamos y me siento bien mal como parece ser como que me está dando calentura me están dando los calofríos ando bien mala de la garganta Ah, pensé que andaba mala por el problema, ya saben que tengo, pero parece ser que no, como que tengo infección o no sé. Y ahorita ya me está dando como escalofríos y, y calentura. Así es que ahorita voy a estar aquí acostada. Mi esposo se fue a traerme medicina. Y mientras yo aquí lo voy a esperar, este, acostada, eh, ya les di de comer a los niños. Y pues nosotros comimos hace ratito. ahí al rato a ver qué comemos para más al rato, pero pues ya, lo vamos a resolver al ratito. Así es que luego les sigo grabando. Years later. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? <coughs> Ando mala todavía. Déjenme les platico lo que fueron mis días. Desde el viernes que les grabé, que les dije que me iba a costar porque me sentía bien mal. Oh my god, amigos. Me puse súper mal. Súper mal. Me empezó a agarrar unos escalofríos horribles, horribles, horribles. Me empezó a, a, este, a dar un como un este, mareo, me levantaba al baño y me sentía bien mareada, escalofríos, un calenturón, me puse súper mal. Y me la pasé enferma todo lo que fue sábado y domingo ya nada más me quedó la pura tos. Ya la tos ahorita y ahorita es lo que tengo ahorita. Mis niños también se pusieron malos, no, no fuimos a la iglesia, ya no les grabé absolutamente nada. Hasta hoy, que es lunes. El lunes 2 de, de octubre. Ya estamos en octubre. Pero sí, me la vi muy mal. Así es que. Ahorita me estoy apenas presentando delante de ustedes. También quiero comentarles que ya. Pues ayer, el sábado me sentí un poquito mejor y me puse a armar las piñatas. Ahorita ya las tengo armadas. Ya nada más me falta empezar a. A este. A, a adornarlas, forrarlas o como quieran llam llamarles. Y este y a ratito se las voy a estar enseñando ahorita estoy apurada porque son las 12 y 12 pero mi niño pues no fue a la escuela hoy tampoco porque también amaneció, tenía calentura en la noche y ahorita en la mañana tenía mucha tos pero ya mañana primeramente Dios ya se va a ir a la escuela y este, ahorita estoy este, haciendo de comer y, y limpiando eh, porque me toca la conferencia ahorita a las 3 de la tarde tengo que ir a la conferencia del, de mi niño y el día viernes voy a ir a la conferencia de mi niña, así es que he andado bien ocupada, amigos, y no las había grabado también. No había ido a sus canales porque la verdad es que han dado mal. Se me vino una racha de, de plano cero energía, cero cero energía. Hacía las cosas a fuerzas. Iba a la escuela y regresaba a acostarme. Iba a dejar ya no pude ir a hacer ejercicio desde hace como quién sabe cuánto tiempo no he ido a hacer ejercicio porque no tenía energía nada nada de energía hacía todas las cosas este pues eso de limpiar amigos se quedó en segundo término no estaba limpiando como yo limpio normalmente que pues casi siempre tengo limpio y así pasó en segundo término no estaba limpiando como debía solamente me preocupaba por hacer la comida y por pues mantener a mis niños con comida y llevarlos a la escuela y cambiarlos y todo eso y lo demás quedaba en cero en segundo lugar. lo único que hacía pues es iba a ir, iba a la escuela y eso, pero ya si así de hacer como deberes o cosas así mm -mm, nada no tenía energía para nada, yo solamente llegaba y me me, me costaba. Me, me ponía a hacer una cosita y me acostaba era un cansancio pero un cansancio terrible que no, no tenía energía ni para hablar nada más con eso se los digo andaba a fuerzas casi llorando de verdad así se los digo por eso es que estuve ausente como no sé si dos o tres semanas estuve ausente pero ya regresé gracias a Dios que me empecé a sentir mejor empecé a tomar los jugos verdes y eso es lo que me ha levantado me ha tenido con energía con, con los jugos verdes y solamente lo hago súper simple, nada más le pongo medio pepino, una varita de apio y medio limón, nada más eso le pongo y con eso me he sentido ya bien, ya ahorita me siento yo, porque no sentía que era yo, o sea, era un cansancio tan terrible como no se lo imaginan, pero bendito sea Dios, ya estoy mejor y eso es lo que les quería comentar ahorita, así es que ahorita me voy a, a ir a enseñarles la, las pilletas, vamos para allá. Esta es una de las que voy a hacer, miren, es un número 5 con la cola de la sirena. Esta sí la dibujé yo y pues es una de las que voy a estar haciendo, como pueden ver ya está empapelada, ya todo, nada más lo único que le falta pues es este, decorarla. Ahorita le enseño la otra. La... Esta es la otra que voy a hacer, es de una sirenita masiva, también ya está toda empapelada y todo. Yo nada más ahorita... Voy a pues a, a decorarla, pero ya, ya está lista también. Amigos, por aquí ya es noche, ya me bañé. Como pueden ver, este hace rato fui a comprar los materiales que necesito para hacer la piñata. Ya, bueno, aquí ten, ya tenía poquitos de los de las flores que hice. Miren, mis pelos <laughs> están húmedos todavía, pero fui a comprar. Ahorita les voy a enseñar. Déjenme darle la vuelta a la cámara. Este material de aquí lo compré en Hobby Lobby y ahí estuve encontrando estas. De estas que son color moradas. De estas compré como cinco creo. Y también compré de este, que es este. ¿Cómo se llama el este? Fomi. Miren. Este, de este compré 3. Y de estos compré dos. Creo que dos. Ajá. Y aquí está el otro, miren, que son tres. Y luego de este morado compré dos. Y de este compré dos también. Solamente de este compré tres. Con este voy a hacer la cara de la, y los brazos de la sirenita. Y con esto voy a hacer lo que es la cola y todo eso. Esos colores, luego fui a una tienda que está aquí cerca de mi casa a comprar este papel crepe. Compré este moradito, compré este que es como agua marina, se llama, y compré el rojo porque este es para el pelo y estos son como para las orillas. Ya no me dio tiempo de, de hacer lo que iba yo a hacer porque tengo muchas cosas que hacer. Muchas cosas. Hoy estuve poniéndome al día con, con mis amigos de aquí del YouTube. Así es que no puedo hacer todo a la vez. Ahorita que tengo energía, eh, tengo que apurarme a hacer lo que. A avanzar con esto de mis amigos del YouTube y con. Este lo de. Y también estuve haciendo mi tarea. Les voy a enseñar. Estuve haciendo esta página. Toda esta página. Y luego. Esta también. Esta ahorita la voy a ir a hacer allá en el carro porque la tengo que escuchar en el CD. Aquí dice, te, acá trae unos CDs. Ahorita se los enseño. Tengo que hacerlo en los CDs. Y ahorita la voy a ir a hacer. Y también estuve haciendo esta. Esta también. Acá tiene los CDs, miren. Esta parte de aquí. Okay. Y, y solamente tengo para escucharlo en el carro, así es que ahorita voy a, voy a escucharlo para hacerla y a completarla también. Así es que amigos, con esto me voy a despedir. Mañana les seguimos. Mañana les quiero enseñar cómo voy a cortar eso y cómo voy a comenzar a, a forrarlo. Espero que me dé tiempo porque tengo tantas cosas que hacer como ustedes no se imaginan. Y ahorita los niños van a estar saliendo temprano. Eh, a la una de la tarde están saliendo así es que no tengo tanto tiempo porque voy a la escuela y saliendo de la escuela voy a ir a recoger a mis niños entonces y para la otra semana ellos van a tener vacaciones una semana así es que también tengo que preguntar ahí en la escuela porque ahí cuidan niños que si tengo que como aplicar o algo o automáticamente ellos me los cuidan no sé así es que amigos mañana nos vemos buenas noches Amigos, voy a comenzar a trazar estos circulitos. Me estoy guiando de una tapaderita que encontré por ahí. Voy a hacer de diferentes colores. Ahorita se los voy a mostrar ya que estén todos recortados y todo lo que voy a estar haciendo se lo voy a mostrar al final. Ya solamente hice unas pocas cosas, ya no alcancé a hacer más. Ahorita les voy a enseñar lo que estoy haciendo, lo, o lo que hice más bien. Aquí tengo ya recortada la carita que va a ser de la muñeca. Este es el cuerpo. No me ocupo la otra mano, así es que la tuve que recortar separada. Este, esto no lo voy a ocupar. Pero aquí tengo este, que va a ir, eh, son unas partes que van a ir en la muñeca. Aquí tengo más. Y aquí tengo estas bolitas que ustedes vieron que estaba cortando. Y aquí tengo los ojitos, la boquita, las chapitas, el, las cejas, todo esto. Y estas también son. Estas van a ser en, en un brasier que va a ir así. Va a ir algo así. Y van a ir así. Así van a ir. Ya las hice ahorita. Este nomás que le pongo así porque le puse con este que lo compré en el dólar. Le hice el contorno este. Y pues eso es lo que tengo hasta ahorita. Así es que ya mañana voy a terminarla. Aquí la tengo. Ya estoy preparando todo para que así mañana nada más me pongo a armarla y ya quede lista. Pero ya teniendo ya todo listo de una vez. Para que así este. Pues ya mañana nada más la arme. Ahorita voy a guardar todo esto para ponerme a hacer el lonche. Pero primero me voy a ir a bañar porque mi esposo ya se va a dormir. Ya está acostado y los niños también. Nada más que les puse la Biblia para que se duerman. Aquí tengo todo mi relajo, mira. Que ya tengo todo listo, ya nada más para armarlas. Y quiero armarlas ya mañana, primeramente Dios. Por lo menos una. Este, pero ya teniendo todo listo, ya nada más es de puro armar y ya. Ah, y tengo un desastre ahí en esa mesa porque ahí es donde tengo ahorita todo lo de lo que estoy haciendo. Ahorita voy a lavar esos poquitos de trastes también que tengo, pero me quiero bañar primero para que ya mi esposo se duerma y, y ya no lo moleste, nada más me meta a bañar, a dormir al rato. Así es que con esto me, me despido el día de hoy y voy a ver qué tan largo está el video. Si ya está grandecito, que ya alcanza a llenarse con esto, pues hasta aquí le voy a dejar. Y vamos a continuar con la terminada de la piñata para el próximo video que viene. Y si no, pues mañana les sigo compartiendo. Así es que, buenas noches. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.